Hola, soy Antonio Dobao, bienvenido a mi canal cursodeguitarraflamenca.com y esta semana vamos a hacer una review en el taller de mi amigo José Antonio. Hola, antes que nada, recordad cursodeguitarraflamenca.com, vuestra academia online con más de 500 vídeos, divididos en módulos, en falseta, en tabulado, donde explicamos armonía, donde tenemos cantado para acompañamiento al cante. Bueno, echarle un vistazo que está muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y esta semana, como ya comenté en vídeos anteriores, estoy aquí en un taller de un artesano, porque, bueno, he querido empezar por un gran artesano de aquí de Huelva, que fue el que con el que yo aprendí de todo lo que es la construcción de la guitarra. Va a haber en esta review que voy a hacer mensualmente guitarras de todo tipo. Va a haber, pues, guitarra a lo mejor de una calidad superior, como es en este caso, que nos hemos venido aquí en este taller, y a lo mejor guitarras de estudio para la gente que está empezando, ¿no? Vamos a empezar la review con esta guitarra. Como veis, una guitarra preciosa, una guitarra con la tapa de cedro, los aros y el fondo de ciprés, el diapasón de ébano y la pala de palo santo, ¿no? Y el puente también es de palo santo. Abajo os dejaré las características de la guitarra, la altura exacta y demás. Ahora mismo os puedo decir que la altura aquí de la guitarra es comodísima, una guitarra muy, muy, muy cómoda, lo poco que he estado tocando con ella. Con un sonido, como vais a poder apreciar ahora, magnífico, unos triples muy buenos, muy buenos, muy buenos. Y bueno, voy a tocar un poquito para que veáis el sonido de la guitarra y ahora sigo contando un poquito sobre ella, ¿vale? Una guitarra con mucha potencia, barnizada a muñequilla, un acabado genial, genial, genial. Cuando yo conocí a José Antonio, se dedicaba más a barnizar lo que es a puritano. Yo soy partidario de que las guitarras se tienen que barnizar a muñequilla, porque el puritano, si das con la tecla, posiblemente la guitarra sea magnífica, pero es más difícil encontrar un equilibrio. Es decir, cuando tienes una guitarra que la barnizas a muñequilla, te estás garantizando de que no estás perjudicando para nada lo que es el sonido, ¿vale? Cuando es a barnice un poquito más sintético, pues ya ahí nos encontramos el problema, ¿vale? Los bajos son, al ser una guitarra de cedro, se notan mucho los bajos. Tiene una respuesta muy, muy, muy rápida, lo que hace que naturalmente para el acompañamiento al cante sea magnífico. Yo soy muy partidario de ciprés y la tapa de cedro, sobre todo para este tipo de cosas, para el acompañamiento, porque consigues una guitarra, digamos, flamenca y con un sonido muy añejo, muy antiguo. ¿Pegas que se le puede poner a la guitarra? Bueno, la dureza de la guitarra para mí está genial, ¿vale? Pero a lo mejor para una persona que está empezando le cuesta un poquito más, porque la guitarra sí está un poquito más dura de lo que puede ser una guitarra, bueno, normal. También es verdad de que una cosa, las guitarras, una vez recién terminada, como está esta guitarra, tiene que estar dura. O sea, no vayáis a comprar un constructor una guitarra. No, esta guitarra está blanda y está terminada de hace 3 meses, porque esa guitarra, cuando pasen 5 años, 6 años, la guitarra está hecha un chicle. Por lo tanto, siempre mirar eso, que la guitarra al principio tiene que estar un poquito más dura que cuando pase unos años, ¿vale? Y esta guitarra, pues yo creo que tiene ahora mismo, bueno, la tensión exacta. También os digo, cada persona es un mundo, cada guitarrista es un mundo. Esta guitarra la puede coger otra persona y darse cuenta de que no es el sonido que realmente, o no es el sonido y la dureza, que realmente le viene bien. Para mí, para las cosas que yo acabo de decir ahora mismo, para el acompañamiento al cante, para... sobre todo eso, porque tiene unos bajos muy buenos, los triples están... Como veis, están muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, pues eso es lo que os puedo decir. Después los acabados. El amigo José Antonio viene de generaciones de carpinteros. Entonces, naturalmente, aquí se nota la calidad de un trabajo muy bien hecho. Muy bien hecho porque influye mucho el tener ese conocimiento de carpintería que no tengo yo, por supuesto. Os dejo también el enlace abajo de lo que es el precio de la guitarra, lo que es todas las medidas, cómo poneros en contacto con él. Y bueno, os espero la semana que viene y recordad que todos los meses iré colgando una guitarra de ya sea de un constructor o de otro, ¿vale? Venga, hasta luego.